Bienvenidos a un nuevo programa de TV Morfosis. ¿Quieren ustedes saber cuáles son los instrumentos del periodismo de antes y el de ahora? Pues los tengo en esta mano. El periodismo tradicional se hacía con un bolígrafo y con un cuaderno de notas. Hoy, uno y otro están desplazados por este único aparato, un teléfono móvil, que sirve de captación de información, de transmisión, edita fotografías, vídeos y textos. Y para hablar de esto, que es el instrumento del futuro y ya del presente, lo vamos a hacer a través de un libro que queremos presentar esta tarde, que trata sobre el periodismo móvil. Le hemos llamado Mojo, utilizando la versión en inglés de Mobile Journalism, en Mojo, y nos invita a mojarnos en el periodismo móvil. Y para hablar de este libro tenemos aquí a sus cuatro autores, entre otros, que han participado: Esteban Crespo, que es periodista de Radio Televisión Española; Urbano García, que es director general del Servicio Visual de Extremadura; Nuria Fernández, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Pere Vila, que es director de Tecnología e Innovación de Radio Televisión Española. Mi primera pregunta para Pere Vila: cambiar de la libreta al móvil no es simplemente cambiar la cámara de un periodista, significa un cambio de paradigma total. ¿Nos podrías describir en qué consiste introducir esto en el sistema de producción de televisión? Sí, yo creo que es muy relevante, porque tendemos a simplificar un poco la idea de que llevamos el teléfono móvil, que es una cosa sencilla y tenemos todos, a un mundo complicado, que es el mundo de la producción de vídeo. Y realmente el teléfono móvil, cuando viene al mundo de la producción de vídeo, viene acompañado de varias cosas, porque el teléfono móvil debemos pensar que tiene capacidad para tomar las imágenes, pero también tiene capacidad para subirlas a la cloud, para compartir estas imágenes por terceros, para editar estas imágenes y para publicarlas. Cosa que en el mundo que tenemos profesional, pues la cámara va por un lado, la edición va por otro y la publicación para otro. Por tanto, el primer concepto es de que es una cosa que viene al mundo audiovisual, pero viene con riqueza, viene con cosa. Y el segundo aspecto que querría comentar es de que es una punta de lanza de un conjunto de tecnologías que van a entrar y que vamos a compartir nosotros en nuestro mundo audiovisual, que os querría montar en un pequeño vídeo. Pues adelante, adelante. Si podéis poner el vídeo, por favor, que es un vídeo que nos cuenta las experiencias que vamos a llevar a cabo sobre este tema dentro del observatorio que hemos puesto en marcha con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la CEU, y intenta demostrar que en las fases, o intentamos hablar de que en las fases de producción intervienen nuevas tecnologías de alertas y para enseñarnos de manera permanente la información, nuevas tecnologías para captar la imagen, para compartirla, para entrar en streaming, nuevas tecnologías para redacción automática de textos o acompañamiento de la redacción de textos, soporte a los periodistas, nuevas tecnologías para la publicación con contenidos de realidad aumentada, con redes sociales, y luego también nuevas posibilidades de publicar estos contenidos de manera personalizada para el público, y finalmente nuevas posibilidades para archivar estos contenidos. Realmente en todas las fases de producción de la noticia hay cambios. Y lo que queremos es observar esto dentro de nuestro observatorio, y vamos a intentar que este observatorio se pueda transformar de alguna manera en un laboratorio en el que tener de manera permanente estos trabajos y reposar esto sobre el Instituto Oficial de Radio Televisión Española y sobre el resto de compañeros, porque si vamos a hacerlo todo en la nube, pues en principio podemos participar todos de estas etapas. Realmente es importante el cambio. Bueno, y tiene sentido que se presente este libro en la sede de TV Morfosis, que es un poco la inteligencia del cambio de la televisión en América Latina, en Iberoamérica. Y tiene sentido porque para transformar ese paradigma, que es muy grande, muy amplio, no basta con quererlo, con visionar el futuro, sino que hay que cambiar una infinidad de estructuras. Este libro quiere ser al mismo tiempo manual, Nuria, quiere ser también exploratorio, quieres ponernos al día. ¿Nos podrías describir un poco el contenido y qué servicio cumple dentro del mundo académico? Bueno, este libro yo creo que es muy importante que se presente aquí en estas jornadas de TV Morfosis. En primer lugar, también porque existen manuales sobre periodismo móvil, pero hechos desde el mundo anglosajón. No se han hecho manuales de periodismo móvil centrados en lengua española y centrados más en nuestras realidades. Con lo cual, yo creo que es muy importante la aparición del libro, y además que lo presentemos aquí, en estas jornadas.
Sobre el contenido del libro, este manual tiene dos vertientes, una vertiente más divulgativa, en la que intentamos hacer una panorámica de la historia del MOJO, del periodismo móvil, desde sus inicios hasta ahora en la actualidad. También intentamos unir y tratar en el manual lo que es el periodismo ciudadano, uh-huh. Y no solamente el periodismo ciudadano, sino también ver cómo los medios tradicionales están utilizando el periodismo móvil en sus retransmisiones, ya sea utilizando herramientas de periodismo móvil o también utilizando el periodismo ciudadano en sus propias aplicaciones. Entonces tenemos algunos ejemplos que mostramos. Pero perdona, te interrumpo. Sí, perdona. Te dejaremos los ejemplos para luego. Quiero contar la batalla que ha habido detrás de este libro. O sea, no es el fruto de cuatro autores que se combinan para escribir un texto, sino que es el fruto de una reflexión, de una experimentación que se ha hecho durante 2 años, en la que se han incorporado periodistas y en el que cada uno de nosotros, los que estamos en esta mesa, perdón por lo de la mesa, es simbólico, hemos jugado un papel diferente. El único que ha cambiado de campo ha sido Urbano, que empezó trabajando en Televisión Española como periodista, como director de un servicio informativo, y de pronto lo convierten en un gestor, director general de una televisión. El problema es, cuando trabajamos en Televisión Española, los periodistas tenían resistencias, pocos se mojaban, tenían resistencias al cambio. ¿Cuántas te vas a encontrar tú queriendo transformar un servicio entero, una televisión entera? Yo creo que en primer lugar lo que estamos es ante un tsunami digital, ¿no? Y frente a eso solo nos quedan dos opciones: o la afrontamos con nuestra barquita de remos analógica y nuestra mentalidad analógica, o utilizamos precisamente el smartphone como la tabla para surfear esa gran ola, ¿no? Y lo que planteo precisamente es eso, que el periodista tiene que asumir que es móvil por ser móvil, no por el hecho de tener un teléfono móvil. Es una actitud, no tiene que ver con los gadgets, no tiene que ver con el aparatito, si tenemos Android o tenemos iOS. Es decir, el concepto de periodismo móvil atiende a una forma de ser, a una forma de actuar. Y el comunicador de hoy en día debe saber grabar audio y vídeo, estar delante y detrás de la cámara, debe saber editar, montar y publicar en redes. Es decir, ese término de periodista yo creo que está un poco desfasado, y lo que buscamos es un comunicador integral, que no significa que sea un hombre orquesta, es un nuevo modelo en el que las cámaras siguen siendo necesarios, pero quizá para otro tipo de trabajo. ¿Puedo contar un secreto? Sí, claro. Primera actuación de director general cuando llega a la institución, reúne a todo el personal y hace un gran discurso para cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué resistencias imaginas tú que encontrarás y cómo puedes hacer cambiar rápido? Pues la resistencia fundamentalmente es mental, y curiosamente en una plantilla de gente muy joven, en Canal Extremadura, poco más de 30 años, pero quizá con una forma de hacer excesivamente convencional. Entonces, de lo que se trata es de movernos tecnológicamente al ritmo que se está moviendo lo de fuera, porque la supervivencia de una empresa de comunicación y de un comunicador está en que tu velocidad de transformación sea al menos igual o superior a la de tu entorno. Si no lo es, desapareces. Esteban, tú eres periodista. Si a un director general te viene y te dice, ahora hay que cambiar de oficio prácticamente, tienes que ser de hombre o mujer orquesta, ¿tú qué dices? Pues de entrada le diría que me lo explicase. Que me dijera... Que te pagara más. ¿En qué consiste eso? Pero indudablemente yo creo que un periodista tiene que aceptar nuevos retos. Esto es no solo adaptarse a los cambios, a todo lo que se está moviendo en la sociedad, sino que tú eres un observador y además transmisor de lo que sucede en esa sociedad. Pero esto forma parte para esa adaptación hay que cambiar de rol, hay problemas sindicales, hay problemas de salario, hay problemas de hábitos mentales, como decía. Indudablemente, pero ya no solo en el ámbito de la comunicación, en muchos otros ámbitos las resistencias al cambio existen. De entrada, todos nos queremos mover en nuestra área de confort y cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, pues a todos nos cuesta en mayor o menor grado y con mayor o menor entusiasmo. Pero indudablemente es algo en lo que también nos va nuestro futuro y asegurarnos que vamos a estar en la vanguardia del trabajo periodístico y también preparados para esos cambios que se van a producir, nos gusten o no nos gusten. Entendámonos o no, porque hacemos reuniones cada 15 días en Skype, aproximadamente 20 personas dispersas, ¿no? Y entonces hay dos lenguajes.
Uno, el lenguaje de los ingenieros, que empiezan a hablar de terabytes, de redes, de anchos de banda, en el cual los periodistas suelen aburrirse, de pronto se despiertan cuando dicen, no, tenemos que manejar esta nueva tecnología. Y el culpable de eso es el director de tecnología, ¿no? ¿Te entienden el mundo del periodismo? ¿No te entienden? Yo creo que sí, estoy muy contento, de verdad, y sinceramente, muy feliz de soy un ingeniero, podía haber trabajado en comunicaciones, he ido a trabajar con periodistas y no me arrepiento en absoluto. Y soy, respecto de este tema de las resistencias, no me dan tanto miedo, porque yo pienso que lo que hemos estado viendo al empezar a hacer los cursos de formación y en irlo entrando y todo el mundo tiene móvil, pues yo creo que entraremos con otra cosa es que las casas son grandes y es complicado, pero en general los profesionales son gente activa y que les gusta y cuando entran en la primera sesión que hicimos del Salón del Manga, pues hicimos una primera prueba en un salón en Barcelona que se dedica al manga y los periodistas que estaban allí, que eran gente, pues bueno, ya ajada, y estaban allí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y trabajando ilusionados. Yo creo en eso lo encuentro como positivo. Luego, también en el libro comentamos también que el periodismo móvil es una cosa más, o sea, viene a complementar. Y no sé si hablaba o si ha hablado en alguna de las mesas de que, hombre, el periodista, incluso las personas o los observadores, vas por la calle con el móvil y puedes tomar una imagen. Depende de cómo sea la noticia, luego llamarás pues a una cámara o un cámara o un enlace o una unidad móvil o yo qué sé, lo montarás ahí, lo que sea. Pero realmente, pues que tengas esa herramienta, que la utilices, yo creo, pues bueno, como siempre, que si somos 100, pues habrá 50 que... 25 que será fantástico, 75 que bueno, van haciendo y habrá 10 o 12 pues bueno, que no les gusta, pero esto es en esta profesión, en todas las profesiones y en toda la innovación. Soy optimista. Optimista, pues vamos a contar un cuento, entre todos, no hace falta que yo modele. Vamos a imaginarnos que tenemos una audiencia, que son todos periodistas, realizadores, tecnólogos, y le vamos a contar el cuento del futuro, que va a llegar pasado mañana, a partir de este teléfono móvil, bueno, como género, de la inteligencia artificial, de los robots que escriben, de las cámaras de 360 grados, de los drones que sustituirán a las grúas que ahora están moviéndose por este plató. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es ese paradiso al que vamos a llegar? Si me permitís que me explique un poco. Bueno, cruzaros, tal como lo veo yo, os lo pondría en un ejemplo. Imaginemos, pues, yo qué sé, en Zaragoza o en Sevilla, pues que estamos en Guadalajara, que estamos un viernes por la tarde y estamos en el cine y pues bueno, desgraciadamente hay un accidente y vuelca un autocar en la carretera, un autobús, y el autobús está ahí, vamos, que no hay víctimas, pero es una cosa aparatosa, hay heridos, hay un reportero o hay un director que está en el cine o está con la familia y resulta que tenemos una herramienta de estas de sondeo de redes sociales que ve que hay muchos tweets que dicen, hombre, parece que ha caído un autocar, mira el autocar, mira el autocar, mira el autobús, y le manda además, como los tweets puedes geolocalizarlos, pues le acaba mandando un SMS o un WhatsApp al director que está de informativos, que está en el cine con su familia, y dice, oye, mira, da la impresión de que en la carretera, en el cruce tal cual tal, ha pasado alguna cosa gorda porque todo el mundo va hablando de este. Y esta persona dice, hombre, pues mira, voy a llegar en un momento que está aquí cerca, sale con su móvil y efectivamente ve que ha habido un accidente. Él llama a la televisión, pues dice, oye, mandad, porque aquí pues hay cobertura informativa, y cuando cuelga, pues empieza a tomar imágenes, las envía, empieza a editar, lo envía, y mientras está esperando, pues consigue, rodar 5, 10, 15 minutos a ver cosas de estas. No es que lo consiga rodar, es que lo consigue dejar en la nube, y si está en Guadalajara es que lo están recibiendo en Madrid, y hay una persona en Madrid que mientras está llevando la unidad móvil, que va llegando los equipos de producción, él ya ha colocado estas imágenes, las está compartiendo con sus compañeros de profesión, que pueden estar viendo lo que está haciendo allí, pueden estar editando, pueden estar contextualizando, pueden gestionar mejor el envío de recursos hacia allí y pueden ya publicar rápidamente en redes sociales. De manera que en el modo antiguo, en el de la libreta, alguien le llama desde la redacción que ha llamado los de EFE, que han pasado, los de la agencia EFE, que ha pasado ya media hora, y entonces empieza a movilizarse. Y en el modelo nuevo, cuando se empieza a movilizar, pues la agencia de noticias
las imágenes ya están en la redacción, las imágenes a lo mejor ya están publicadas en redes sociales y hay un conjunto de periodistas que están compartiendo, pero no solo de la ciudad, sino de fuera de la ciudad. ¿Puede ser así o no? Bueno, de hecho, en el Salón del Manga de Barcelona de hace un año, un certamen que concentra, para que todos lo conozcan, quien no sepa de qué se trata, que concentra 142.000 personas amantes del manga, de la cultura japonesa, pues precisamente fue nuestro laboratorio de experimentación que después dio lugar a este libro, a un capítulo en el cual se explica detalladamente por cada una de las personas que intervino ¿cuál fue su experiencia en este Salón de Manga? Eso es el Salón de Manga, que es una agenda prevista. Sí, sí. Vamos a ver, eres director de informativo, recibes una alarma, que por cierto, es un robot, ¿no? Esa alarma te la genera un robot automáticamente, lo recibes allá. ¿El periodista va allí, hace esto que está diciendo Pera, o va, inmediatamente escribe, oye, me pagarás horas extras porque estoy trabajando fuera de mi La realidad laboral, es que cuando ¿no? sucede una situación, un suceso, algo de estas características, yo creo que en Radio Televisión Española al menos no te planteas si vas o no vas. Vas, porque es algo que yo creo que está un poco también en el ADN, es el gusaneo, ¿no? Y si me permites, sí. Vas, podéis hablar todos, y tomas las imágenes. Y tomas, no tienes la resistencia de decir, bueno, voy y como soy no sé qué. No. Yo estoy convencido que el 99% de las personas haces, de la televisión española todos los imposibles para tener esa imagen, para poderla dar en directo a través de Facebook Live, de Periscope. Haces todo lo posible para estar informando de lo que está sucediendo. Lo que hay que conseguir es que eso no sea en la excepcionalidad, sino que sea en el día a día. Y a esos profesionales yo les diría que en 5 años el 80% de las actuales categorías laborales y profesiones que tienen que ver con la comunicación van a desaparecer. Es decir, necesitaremos gestores de contenidos, necesitaremos gente que derive todo lo que nos llega a las diferentes plataformas y todo será diferente. Es decir, y esa fase de luto, que digo yo, cuanto antes la pasemos mejor. La fase de adaptación tiene que ser lo más rápida posible para poder además aprovechar ese otro concepto del periodismo ciudadano. Hoy cualquiera tiene un teléfono y una historia que contar. Desde ese punto de vista, el ciudadano lo podemos contemplar como un enemigo, pero vamos a contemplarle como un amigo. Aprovechemos esa aportación y hagamos una comunicación más rica. Es decir, no nos enfrentemos a él. Si nos enfrentamos a él, perdemos. La primera imagen que se transmitió después del atentado de Barcelona a las 5:09 fue una persona con Facebook Live. La primera cámara que llegó, Televisión Española, a las 5:45 para ubicarse a dos manzanas y simplemente ver unas sirenas de fondo. Porque la policía no dejaba, ¿no? Claro, claro. Sí, pero hay que pensar también en todos los días posteriores, no solo en ese momento. Y el esfuerzo fue ingente en este caso. No había ni horarios ni límites a la dedicación. Había un objetivo, que era informar de todo lo que estaba pasando en una situación de emergencia. De eso, indudablemente, no hay reticencias. Pues vamos a seguir con nuestro cuento idílico. O sea, se ha producido eso, hemos estado ya porque ha habido un sistema. Pera no lo ha dicho, pero están generando un sistema de alerta temprana que se va a distribuir, ¿no? Que es un análisis, un diagnóstico de las redes sociales que te avisan, ¿no? Está sucediendo algo que se llama de tal modo en tal lugar. Vale. El periodista acude, enseguida captamos, lo mandamos a la redacción. ¿Y qué hace entonces una televisión convencional? Bueno, primero vamos a hacer el directo. Venga, vamos a hacer un directo, que nos diga Pérez. Hacemos primero el directo y luego ya nos llevamos la grabación o la subimos a un FTP, ¿no? Pero, ahí él nos va a dar la solución. ¿Cómo hacemos el directo desde allá? Bueno, el directo... Solo tenemos esto, ¿no? Sí, hay dos cosas. El directo tiene un problema físico, que es que cuando va un periodista no se lleva el trípode, porque no se ha llevado el trípode. Sí. Tiene truco la que parece un problema menor, sí, pero es... Pero, en fin, si consigues... O sea, tú podrías entrar en directo, porque hemos visto también las imágenes también de Montse Rigall. Tú podrías hablar con alguien te estuviera hablando, y podrías hablar y podrías enviarlo. Y, por tanto, si las comunicaciones están bien, podrías hacer el directo. El 5G, discúlpame, sí, que va a entrar en marcha, sí, en los 5 años que estaba diciendo Urbano, nos va a permitir enviar en directo y en alta definición desde muchas ubicaciones, no desde todos los sitios, pero en las zonas que esté desplegado es posible llegar, poner la cámara, lanzar y llegar, y además tener retorno. Por tanto, el directo quedaría un directo...
Y me parece que en principio queda limitado por las comunicaciones en este momento y luego también porque llegas con los nervios y no sabes. Bueno, en redes sociales, lo hagamos en redes. Sí, en redes sociales. Seamos primero sociales y luego seamos televisivos. Redes sociales, el canal 24 horas que emite permanentemente información, interrumpes la programación si es necesario de la 1, del canal generalista, para dar esa última hora. O sea, las posibilidades son muchas. Y es fácil encontrar esa receptividad, de pronto llega un acontecimiento que rompe la información. ¿Se puede enseguida distribuir por redes sociales, mandarlo a la continuidad? Si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer por nosotros. Y en ese momento hemos dejado de tener sentido. Claro. ¿Y luego qué se hace? O sea, ¿podemos mantener en vivo el seguimiento del acontecimiento? Imaginemos que sea eso, una cosa grave, un atentado terrorista. Desde el momento en que tú tienes la alerta, lo que tienes que cubrir es la emisión más inmediata. A partir de ahí, tú ya estás movilizando todos los recursos humanos y todos los recursos técnicos, mochilas, unidades móviles, cámaras y además en las redes sociales todo el material que a ti te va llegando. O sea, la maquinaria está en funcionamiento para ir a cubrir esa situación desde todos los puntos de vista. Pongo un ejemplo porque creo que también el periodismo móvil, o sea, el mojo, va a cambiar otras cosas. En el atentado terrorista de la Rambla de Barcelona, corrió un rumor, incluso un vídeo, de que había un terrorista en un lugar en el que luego ni resultó estar, ni estaba escapando de nadie. O sea, es decir, se cuela en esa cercanía del acontecimiento, en esa inmediatez, se cuelan. No digo, voy a decir falsedades ni fake news, ¿eh? Bueno. No voy a decir fake news. Ahí Nuria se acaba. La pregunta es para Nuria. ¿Puedes hacerse desde la redacción para corregir estas frutos de la espontaneidad, de la inmediatez? En este caso, una de las cosas que se insistió mucho por parte de la Policía Autonómica, que es quien estaba en el operativo de seguridad precisamente del atentado terrorista, fue insistir desde las redes sociales e informar de una forma puntual y muy seguida de que no se hiciera caso más allá de la información oficial. Y recordar que el operativo estaba en marcha. Pero, y que ese operativo implicaba que determinadas informaciones podían poner sobre la pista a uno o varios terroristas que se estaban persiguiendo en ese momento. Por lo tanto, también se apelaba a la colaboración ciudadana a través de esos avisos que se estaban dando desde los organismos oficiales. Efectivamente, y volveríamos otra vez también a la verificación de la información, verificar la fuente, verificar de dónde provienen esas imágenes en algún caso o texto incluso. Yo creo que volvemos otra vez a este tema que de forma transversal se encuentra en todas las jornadas, ¿no? Sin querer hablar de él, pero acabamos hablando porque está muy presente. Pero realmente, ¿pensáis que las televisiones van a tener, cuando reciben esta información del reportero, de turno, del ciudadano que está allá? Pero José Manuel, yo creo que es la forma también en que tú lo expliques. Si tú esa información la facilitas con las suficientes cautelas y las suficientes prevenciones, tú puedes hacer una referencia, pero si no tienes confirmación, si no tienes todos la verificación de ese dato, puedes apuntarlo indirectamente, pero no puedes confirmarlo, no puedes darle oficialidad a algo que no sabes si realmente se está produciendo o no. Pero también depende de la fuente que te lo facilita y de cómo se te facilita y cómo se te hace llegar. Hay un proceso previo necesario de reflexión. Claro. Siempre debe haberlo. Siempre un paso atrás, mirarse la imagen que tú vas a emitir, mirarse el contenido que tú vas a dar y que no sea solo fruto de esa presión que la actualidad y la informativa y que la necesidad de informar puede dar. Y los medios tienen la obligación de hacer este ejercicio. Sí, ¿y no enfría eso un poco el discurso? Lo que ocurre es que nuestra profesión se vuelve más fea. Es decir, porque ahora nos tenemos que dedicar más a hacer el fact-checking, tenemos que dar más filtrado a todo lo que nos llega, tenemos que hacer una curación de contenidos. De alguna manera perdemos el control y eso a los periodistas no nos gusta, porque la tecnología lo que hace es que nos ha puesto a todos en la misma línea de salida. Ya no importa la empresa para que trabajes, ni tu nombre, ni lo que haya sido. Estamos todos en la misma pole position y ahí lo que nos obliga es a hacer una carrera con el que tenemos al lado. Claro, que o bien se gana o bien se alía uno con ellos, ¿no? Porque si recibes también aporte al ciudadano, es importante. Pero hay que filtrar, claro. Vale, vamos a un siguiente paso. Vamos al consumo, ¿eh? Porque hemos dicho que es un cambio de paradigma. Yo soy un ciudadano, no estoy en mi casa, estoy aquí y sé que ha pasado algo grave.
un terremoto, por ejemplo, en México, no sé si afecta a mi zona, no afecta. ¿Va a cambiar el periodismo móvil, todo lo que eso signifique, la inteligencia aplicada al periodismo, va a cambiar en algo el consumo? Sí, yo creo que sí también. Vamos a introducir tecnología en diferentes fases del proceso de producción. Hay una fase del proceso de producción que es la presentación en público y hay otro que es la publicación del contenido. Vamos a poner otro ejemplo en la publicación del contenido, ¿eh? Yo creo que la publicación del contenido, vamos a imaginar que es un partido de fútbol en vez de un accidente, sí. Y que están jugando dos partidos de la Liga Española. Yo creo que deberíamos Madrid llegar, y Barça, seguro, ¿no? Madrid y Barça. Yo creo que deberíamos llegar a mecanizar incluso la redacción de la noticia, ¿no? Y que tendremos herramientas que un Madrid-Barça, que dices, pues bueno, ha quedado pues 3-2 a favor del Barça. Eso es una cosa que tiene diferentes puntos de vista. Para una persona que es un fan del Barça es hemos ganado por 3-2, ¿sí? Para una persona que es amante del Real Madrid es hemos perdido la próxima vez. Hemos perdido por 3-2. Entonces, por tanto, cuando tú en el extremo, la personalización sería que cuando tú recibes esa noticia, la televisión te conoce, sabe que tú eres un fan del Barça y por tanto la noticia que te llega, hemos ganado Esteban, hemos ganado por 3-2. Y dices, esta tele es la mía, este medio de comunicación es el mío porque me conoce, ¿no? Entonces, pero eso no va en contra de la objetividad periodística, que hay un discurso, un relato. O sea, lo que sí, estás proponiendo es que haya una personalización del discurso, ¿no? Sí, hay una personalización del discurso, pero yo creo que hay algunos aspectos que, como mínimo, deberíamos intentar revisarlos. Otro ejemplo menos crítico que este, que es la información meteorológica, la previsión del tiempo. Puede ser que los que estamos en Barcelona, que aquí estamos tres de Barcelona, pues podría ser que a Esteban le gustara hacer surf, ¿no? Que a ti te guste caminar por kayak. Montserrat, que a ti te guste, pues, ir a la playa, y que a mí me guste pues cualquier otra cosa. Claro, cuando dan la previsión del tiempo, pues a lo mejor a Esteban la temperatura no le importa tanto, pero sí le importa saber si va a haber oleaje o no, porque él hace surf. Y tú, si vas a caminar por Montserrat, pues a lo mejor te interesa saber cualquier cosa. Por tanto, la información del tiempo, que es una información neutra, no es la misma para todos. No estamos buscando todos lo mismo que esto. Entonces, a ti te interesará si vas a tomar el sol, pues si va a haber rayos, suba o no. Y a la persona que esté subiendo Montserrat, que me van a guardar 10 minutos de mi tiempo explicándome los rayos uvas, y yo no me interesa esto, ¿no? Habrá, por decirlo, la inteligencia artificial ayudará a construir discursos diferentes para cada público. Sí, no, quizás no tanto el discurso, pero a sentirte servicios, que aquello es un, ¿no?, poco tuyo. Esto es como cuando vas a los hoteles. Hay hoteles que cuando vas dentro dices, bueno, oye, pues mira, pues soy Juan, tal, no sé qué. Hombre, señor Juan, bienvenido de nuevo. ¿Quieres la habitación 82 como la última vez? Y le subo el periódico arriba. Pues oye, tú le vas a decir, caramba, este hotel, esta gente me conoce, ¿no? Entonces, yo pienso que esta relación personal vamos a poder pulirla, que hasta ahora no la hemos podido pulir. Y este es un campo que deberíamos entrar. No quiero entrar en una discusión periodística si esto rompe el relato es un tema a considerar, al menos a tener en consideración. ¿Rompe el relato? ¿Es un tema a considerar desde el lado periodístico? Yo creo que no rompen el relato, es una evolución. Tú puedes perfectamente realizar el relato informativo, que es lo que nos corresponde, que es lo que tenemos que hacer, pero además estás diversificando, igual que nuestros productos se elaboran para diferentes plataformas, para diferentes hábitos de consumo. Ese es un hábito de consumo que se suma además a lo que ya estamos haciendo. Es como si nos quedáramos parapetados en lo que hacíamos hace 10 años o hace 5 años. No, evoluciona. Y no es excluyente, sino que suma, o al menos yo lo entiendo en este sentido. Pues hemos hecho un cuento muy bonito, ¿eh? Ahora me gustaría que alguno apostara cuándo, cómo y todos los entes televisivos. Sí, yo normalmente las experiencias que tenemos de verdad, de la práctica, nos vienen a decir que los que estamos trabajando en las partes estas de innovación vamos entre 5 y 7 años desde que, al menos en nuestro sector, desde que empiezas a tocar las cosas y empiezas a verlas hasta que se empiezan a meter dentro de las compañías. Yo creo que en el tema de la movilidad o de la utilización de los móviles estoy de acuerdo con las previsiones de Urbano, de que podríamos estar hablando de 5 años, y con estos temas, porque
cinco años porque ya llevamos tres trabajando, y por tanto son ocho, ¿no? Son ocho. En los temas de redacción automática, que no hemos empezado, pero que a lo mejor empezaremos dentro del observatorio este que vamos a, o del laboratorio este que vamos a montar, pues a lo mejor empezaremos el año que viene. ¿Puedes explicar un poco el laboratorio que vas a montar? Sí, bueno, la idea es el observatorio que hemos trabajado con la Universidad Autónoma, con la CEU y con Radio Televisión Española, que se ha convertido en un observatorio, que primero estuvimos analizando canales 24 horas, luego hemos estado analizando mobile journalism, luego estamos analizando el consumidor, o perdón, el usuario, que pasa a ser también un suministrador. Era observatorio, la idea sería, a la vista de nuevas, estas tecnologías, transformarlas en un laboratorio. Como estas tecnologías van todas en la nube, pues trabajar con unos móviles que tenemos todos, con una estructura en la nube que podemos montar con facilidad, montar allí un sistema de edición y tener robóticas que suban a buscar información y la bajen y la procesen. Por el hecho de estar en la nube, pues estará deslocalizada y, por tanto, aunque lo pudiéramos poner en el paraguas o lo pongamos en el paraguas del Instituto de Radio Televisión Española, podemos trabajar desde Madrid, desde Barcelona, invitaremos a la Radio Televisión de Extremadura que participe y, pues bueno, ¿por qué no? A lo mejor también algunos de nuestros compañeros del TV Morfosis para poder experimentar, pues son tecnologías para todo. Esto no es aquello de antes que tenías que comprarte unas salas con unos servidores. Yo creo que entonces la idea sería montar esto y durante los próximos dos años ir introduciendo estas tecnologías. Un poco la estructura básica, lo más importante sería tener el sistema de edición en la nube, que parece que está muy cerca. Hay varias compañías, Dalet, Sony, Avid, que lo tienen puesto allí. Para, o sea, se trata, para explicarlo a los espectadores, se trata de editar desde el móvil como si estuvieras en una consola. En un ordenador. Desde el móvil y desde donde quieras. Desde donde quieras. Que tú, en el caso este que hemos hablado del autobús, tú envías la información y un compañero tuyo que a lo mejor todavía está en casa y edita desde casa para enviarlo a la televisión, o la misma televisión edita, ¿eh? Entonces, por tanto, el editor este sería un poco el tronco, porque poner contenidos en la nube es fácil y ya se hace, los móviles es fácil y ya los llevamos, y lo que quedaría es el sistema de edición y publicación que estamos a tocar. Yo creo que antes de Semana Santa, si Dios quiere, lo tendremos montado y funcionando. Antes de Semana Santa. Sí, yo creo que sí. Y entonces, las preguntas de investigación, que académicamente decimos, bueno, tenemos esta posibilidad real, ¿cuáles serían desde vuestro punto de vista? O sea, ¿qué tendríamos que exigirle a esta investigación? ¿Qué respuestas tendría que darnos de aquí al futuro? Pensáis que, por ejemplo, pongo una... ¿Habrá más público delante de las televisiones con estos sistemas? ¿Se competirá mejor con otras cadenas? ¿Habrá un discurso periodístico más profundo? Si entendemos como televisión las diferentes pantallas, indudablemente habrá o igual o más, quizás haya menos, habrá, porque la suma de todas ellas indudablemente es el consumo. Tenemos 2 horas y media de consumo en España diarias de delante de una pantalla. Por lo tanto, ese consumo es cuestión de quién se queda con ese consumo, quién atrae la atención y quién ofrece más diversidad de productos y atiende las necesidades del día a día de las personas. Urbano, esto es útil para una gran televisión, para una medio televisión, para una micro televisión. Es útil para todo el mundo. Lo que hay que decirle al periodista es que se dé un baño de humildad y que se quite ese escudo que siempre utilizamos. El periodismo móvil, el periodismo móvil, eso no tiene calidad. El periodismo ciudadano, no, eso no existe. Siempre utilizamos escudos, utilizamos excusas. Es decir, lo que hay que exigir es rapidez a la investigación y al profesional. Porque no es que tengamos mucha urgencia, es que el mercado tiene urgencia. Uh-huh. Y rápidamente nos deja fuera. Entonces, nos deja desnudos. Cuanto antes hagamos esa transformación, mejor. Yo quería hacer un comentario también de Urbano, de las ideas de Urbano. Que es que, además de este periodista, de este caso que hemos hablado, que es el caso del autobús que ha girado del partido de fútbol, hay otro caso, que es el caso, por ejemplo, de que tu público
se desplace a algún sitio para hacer alguna cosa. Por ejemplo, el final de la Champions, ¿vale? Que van la gente pues, de los equipos españoles que vayan al sitio de jugar a la Copa América. Y que tú digas, mira, Radio Televisión Española va a hacer un programa y va a contar con los contenidos de las personas que van a ir allí. O, bueno, esto es un poco una iniciativa de Urbano en un movimiento que ha habido en el tema del ferrocarril. Y que tú haces, mira, a mi gente, oye, los que vayan allí, vamos a abrir unos hashtags, nos mandáis la información y el editor de la noticia sabe que cuenta con nuestros periodistas, con nuestros contactos, con además y además con todo el público que ha querido enviarte. Yo creo que eso es hacer participar además a la gente de una manera activa, positiva. No es, yo pienso que también deberíamos integrarlo, que esto con el periodismo móvil y con esta historia podemos ponerlo, que con el tradicional, ¿cómo te van a mandar los contenidos para que los insertes en el sistema de edición tradicional? Sí. Nuria, nos quedan pocos momentos. Estamos presentando un libro. Que, por cierto, útil. ¿Dónde se puede adquirir? Porque habrá que hacer un poquito de publicidad, ¿no? Bueno, el maestro Gabriel Torres, a quien queremos agradecerle, primero que nos haya invitado a TV Morfosis, también ha hablado de la posibilidad de coeditar el libro en México, nos ha dado esa oportunidad y me sirve también para plantear dos temas que son importantes y que me gustaría que fueran el colofón de esta charla. Uno es, ¿cómo puede una universidad, con gente joven que está formándose, incorporarse a este movimiento de transformación del paradigma periodístico? Cuestión que le voy a dirigir a Nuria, perdón. Y la segunda es, ¿cómo pensáis que algo que se está haciendo en ese viejo continente que se llama Europa puede hermanarse con la iniciativa de TV Morfosis o con ATEI? ¿Es posible? ¿Es una entelequia? ¿Nos van a dividir el océano? La primera pregunta, la de los jóvenes para Nuria. Bueno, los jóvenes que ahora mismo están estudiando periodismo, ellos son conscientes del poder que tiene lo móvil, las aplicaciones, los dispositivos móviles, con lo cual ellos se incorporan de forma muy sencilla a todo este movimiento y de hecho somos nosotros los que tenemos que aprender de ellos en muchas ocasiones. Sí, bueno, pero todavía no te pagarán el sueldo. Y además, sí, pero no, porque a ellos también les faltan algunas herramientas, ¿no?, para llevarlo a cabo. Entonces yo creo que lo importante también de este proyecto es cómo converge la universidad, el mundo académico con el mundo de la televisión, que muchas veces vivimos un poco aislados, ¿no? El mundo académico teorizando acerca de cómo consumimos, cómo producimos, ¿no? Y nos olvidamos un poco de los profesionales que están trabajando en el medio. Yo creo que en este caso, lo que es el Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, que ha editado este volumen, lo importante y el producto que hemos obtenido es de la confluencia tanto del lado de la investigación de la universidad como el lado profesional de la televisión. Y aquí se puede ver, especialmente en las experiencias del Salón del Manga, donde había tanto profesionales de televisión, de televisión española, que con años de ejercicio que se prestaron a formar parte de esta experiencia, como estudiantes de nuestras universidades, bueno, de nuestra universidad y de la Universidad de San Pablo, que también participaron, que con mucho empuje, con muchas ganas, también formaron parte de esta experiencia. Bueno, que es lo que estamos viendo en TV Morfosis, ¿no? Aquí en ¿Puedo por alusiones? Sí, te iba a hacer la pregunta, pero no como alusiones, sino por extremeño. Bueno, digo por alusiones, porque yo le pido, le exijo la medida que pueda, sí, a la universidad, porque esos profesionales que yo forman me van a venir a mí, que lo forme precisamente adecuadamente para lo que nos está esperando. Es decir, toda la formación universitaria que no incluya hablar a día de hoy de Big Data, realidad aumentada, realidad virtual, periodismo 360, todo lo que no incluya esto, es decir, volver a una formación exclusivamente en humanidades, que hay que tenerla, evidentemente, sí. Es dejar ya fuera de juego a un profesional sin haber salido de la universidad. Sin haber entrado en el trabajo. Claro. Yo creo que casa perfectamente un acontecimiento como Telemorfosis con el periodismo móvil. De hecho, en estas jornadas, en esta edición, se ha hablado en diversas mesas redondas que se han hecho, de los debates que ha habido, y hemos escuchado casos que ya no es que sea un futurible, es que ya se está haciendo. Entonces, perfectamente se puede avanzar en esa línea y se debe avanzar en esa línea. Es confluir iniciativas, proyectos, problemas que se plantean a la hora de ejecutarlo, ponerlos en común y ver, dar ese nuevo paso hacia adelante que nos exige los cambios que se están produciendo en la sociedad. Hay una iniciativa de ATEI, que es el noticiario científico,
Que se acaba de lanzar, que es una experiencia, yo creo que es única en el mundo. Y que emitimos en Canal Extremadura. Y que, exacto, por eso le iba a preguntar, ¿es posible que experiencias de este tipo que involucran televisiones de los dos continentes y que es un esfuerzo cooperativo de un periodismo diferente, ¿no? ¿Es posible transformarlo e incorporar en él también este tipo de herramientas de movilidad, de inteligencia artificial? De... Claro, y en este caso en el que, por ejemplo, Extremadura tiene una vinculación muy especial con lo que es Hispanoamérica, pues hay que abrir ese cauce de colaboración. Y, por ejemplo, con Portugal, que la tenemos ahí muy cerca y vivimos casi de espaldas a ella, ¿no? Que también forma parte un poco de ese ecosistema. Por nuestra parte es uno de los objetivos y precisamente por eso estamos también aquí, ¿no? Muy bien, pues ahora nos quedan muy pocos segundos. Para terminar, os doy 30 segundos, bueno, si queréis 40, me siento generoso, a cada uno para... que digáis exactamente las claves de acelerar ese proceso que hemos dicho 5 años, porque 5 años hoy día es una eternidad. ¿Qué tendríamos que hacer para que fuera más corto? Pela. En principio, poner más recursos no siempre funciona, ¿eh? Es aquello de una persona hace una cosa en un año, 1.000 personas la hacen, o 300 personas en un día, no es eso. Pero en principio sería poner recursos, coordinarnos e invitar otras instituciones, por ejemplo, pues a todas las televisiones que están puestas en TV Morfosis para que puedan colaborar, y a lo mejor una buena estructura sería un programa que ya está hecho en el cual se pudiera incorporar esta plataforma. Y tú, que te encargas exactamente de negociar con las grandes corporaciones tecnológicas, ¿están dispuestas a investigar con los profesionales? Sí, yo he visto que los contactos que hemos hecho para montar esta estructura son positivos por parte de las empresas estas. Incluso hay multinacionales grandes como Microsoft o como Amazon que tienen herramientas de estas que hemos interpretado que están dispuestas a jugar, a entrar y a probar y a chequear. Nuria, para cambiar el currículum académico y que se moje el profesorado y los estudiantes, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que creer en ello, ¿no? Creo que... Ya creemos en ello, ¿qué hay que hacerlo? Creemos en ello. Bueno, pues aplicarlo. Y aplicarlo también en el sistema universitario, porque muchas veces también las innovaciones tecnológicas van muy por delante de lo que es el temario en las universidades, con lo cual muchos estudiantes te pueden pedir, bueno, pero es que yo periodismo móvil no lo he dado en toda la carrera, ¿no? Con lo importante que puede ser para que el mismo estudiante se pueda buscar la vida, ¿no? De forma autónoma en un momento económico y profesional que es difícil para los propios periodistas, con lo cual yo creo que es creer en ello y probar y utilizarlo también en nuestras aulas. Urbano, para cambiar en 2 años una institución, una televisión. Si queremos hacer cosas para gente joven, hay que contratar a gente joven, hay que tener directivos que tengan visión y hay que tener gente que se deje hacer. Y al periodista, que esto no es una ocurrencia, esto es un mensaje de supervivencia: o cambiamos o desaparecemos. Esteban, ¿desapareces o cambiamos? Pues yo creo que mucha evangelización con el periodismo móvil, con las nuevas tecnologías, pero no esperar, sino que en el día a día ver aquellas pequeñas cosas que ya podemos ir implementando en nuestra rutina de trabajo. No tiene que ser de entrada la gran transformación, sino el pasito a pasito, grano a grano, producto a producto, ir introduciéndolo dentro de la rutina de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos cambiado el mundo en 3/4 de hora. Si nos damos todavía 5 para que esto sea realidad y no solo un cuento, yo creo que nos deberíamos felicitar. Pero estoy seguro, de todas formas, que seguiremos usando el bolígrafo, el cuaderno de notas en cada ocasión, el teléfono móvil y los libros. Y quiero agradecer a TV Morfosis y a TEI la oportunidad que nos ha dado aquí de inventar un futuro en el que queremos realmente invitar y cooperar con todos. Muchas gracias.